Era un escarabajo. Un escarabajo de 5 pies de altura que se mantenía erguido. Tenía un par de enormes alas extendidas. La cabeza era más grande que la de un ser humano. Era el objeto más espantoso que Tommy había visto nunca. Paralizado por el horror. Tommy observó al monstruo que aparentemente había sido perturbado por las vibraciones de su voz. Tenía 3 pares de patas. La pareja trasera casi tan larga como la de un caballo. Jim habría clasificado al escarabajo entre los Urculionidae por una prolongación de la cabeza entre los ojos formando una especie de pico. La boca estaba armada con terribles mandíbulas, mientras que los enormes ojos se asemejaban a cristales tallados. De repente, como si nada, se había reducido la distancia entre ellos a la mitad. A continuación ocurrió algo todavía más sorprendente. La cáscara dura que cubría el escarabajo se deslizó hacia el tórax. La totalidad de las partes óseas cayó al suelo con un sonido metálico. Y un cuerpo blando e indefenso se deslizó entre las rocas. El escarabajo había mudado. Tommy se dejó caer al suelo en medio de náuseas violentas. Fue entonces cuando vio a la chica